3, 2, 1, hey, ¿qué tal familia? Bienvenidas a otro nuevo super capítulo. Yo soy Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos. Por favor, un aplauso para todas ustedes. ¡Excelente! Muy bien, muy bien. Soy muy feliz de que estés en otro capítulo. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos a darle candela de una. Vamos, 2, muy bien. 3, vamos. 4, vamos. 5, muy bien, vamos. 6, 7, muy bien, 8, vamos a empezar este día, esta tarde, esta noche, no sé a qué horas estés viendo esta rutina, pero vamos a darle candela para aumentar nuestro nivel de energía, para aumentar nuestro nivel de conciencia con respecto al cuidado de nuestro cuerpo, para mejorar nuestra autoestima, para aumentar nuestra seguridad, para mejorar nuestra salud, así que vamos pues. Una, a un lado, vamos. Dos, vamos. Tres, vamos. Cuatro, muy bien. Cinco, vamos. Seis, vamos. Siete, muy bien. Ocho, vamos. Nueve, diez. Movilidad articular en este sentido. Una, vamos. Dos, tres, muy bien. Cuatro, cinco, vamos. Seis, siete, 8, 9, 10. Dale gracias a Dios que te puedes mover y puedes hacer esta rutina. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente. 1, muy bien. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Rutina 100% casera, efectiva, fácil, práctica. Vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Un trote, 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, personas que necesiten mayor activación, mayor calentamiento, entonces se van a hacer 3 a 5 minutos de jumping jacks, o se van a hacer 3 a 5 minutos trotando, o de 3 a 5 minutos saltando la cuerda. El resto vamos a empezar ya, ¿listo? Entonces, primer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a entrenar glúteos. Glúteos de acero. Hoy en la fábrica de glúteos vamos a hacer unos ejercicios básicos, fáciles, efectivos. Básicos, fáciles, efectivos. Que a todas las personas les van a ayudar muchísimo. ¿Ok? Que yo sé que la mayoría de mujeres quieren mejorar sus glúteos. Sea porque no tengan nada de glúteos, sea porque los tengan muy pequeños, sea porque tengan unos glúteos grandes, pero hay mucha grasita acumulada en esa zona, o hay mucha celulitis, o tienen glúteos grandes pero están caídos, o ya los tienen demasiado grandes, demasiado exagerados, y eso es porque hay mucha, mucha acumulación de tejido adiposo. Listo, entonces vamos a la colchoneta, yo creo que me ven bien, ¿sí? Y primer ejercicio, el básico. Empezamos con un básico. ¿Cuál es el básico? Elevación de cadera, listo, que siempre debería, bueno, casi siempre debería estar involucrado. Entonces, pies ancho de los hombros, el pie totalmente apoyado en el piso, y lo que hago es, como su nombre lo indica, una elevación de cadera. Subo, contraigo, bajo, controlado, subo un poquito más explosivo, contraigo. Vamos a hacernos 15 repeticiones y al final sostenemos 5 segundos, ¿ok? En 3, 2, 1, se fue a vos. 1, 2, 3, concentradas, conciencia muscular, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, arriba me quedo, sostengo 5, 4, 3, 2, 1, muy bien.
Recuerden que los glúteos no solamente cumplen una función estética, no es solamente para que tu cuerpo se vea como más, sí, que estéticamente esté más bonito, sino que también, 3, 2, 1, 1, vamos, 2, si soy una persona más avanzada, puedo utilizar peso en mi zona media, una mancuerna, barra, discos, creo que me genere peso, listo. Pero lo más importante es conectar mi mente con el músculo que estoy trabajando. Buena conciencia muscular. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sostengo 5, 4, 3, 2, 1. Entonces les decía, el glúteo no es solamente porque sea estético, cumple una función muy importante, es un estabilizador, es uno de los músculos más fuertes y poderosos de nuestro cuerpo y es gracias al glúteo, entre otros músculos, pero es gracias al glúteo que puedes caminar, que te puedes sentar, que te puedes levantar, que puedes correr, que no te caes, que te puedes permanecer de pie. 3, 2, 1, 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sostengo, 5, 4, 3, 2, 1, ay, 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 se siente, se empieza a sentir, excelente, fábrica de glúteos, recuerda, clave principal, buena ejecución, buena técnica, buena conciencia muscular y una muy buena ingesta de proteína, priorizando proteínas provenientes de los alimentos y consistencia. Listo, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sostengo 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, excelente. ¿Cómo vas? Muy bien. Un saludo bien especial para Araceli Juan 9147. Te mando un abrazo. Un saludo bien especial para Isabel Cruz Torres. Un saludo bien especial. Un saludo bien especial para Mía Abad 678. Un saludo bien especial para Sonia Ortiz 5549 y un saludo bien especial para Valentina Vicente Espinosa 5870. Un abrazo bien fuerte para todas ustedes. Listo, bueno, seguimos. Mancuerna. Si no tengo mancuerna, un tarrito con arena. Si no tengo nada, no lo puedo hacer sin nada. Listo. Las que tengamos y los que tengamos mancuerna, lo que vamos a hacer es que la vamos a ubicar acá atrás. Este ejercicio ya lo hemos hecho varias veces. Ubico el peso acá atrás. Bueno, acá también puedo utilizar las bandas elásticas y las pesas tobilleras. Es apoyado desde los codos, desde el antebrazo, lo que hago es este movimiento. Bajo, subo, contraigo. Sin exagerar por allá demasiado. Subo, contraigo, bajo. Subo, contraigo, bajo. Listo. Vamos a hacernos 15 y 15 por cada lado. Bien concentraditas, pues. 3, 2, 1. Se fue. Vamos. 1. 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, glúteos, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, muy bien, 2, 3, 4, 5, cambio, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, 11. 12, vamos, 13 concentradas, 14, si puedes, muy bien,
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Nuevamente repito, clave principal, ve, una de las claves principales, conectar mi mente con el tejido muscular, mandarle el estímulo hacia esa zona, ¿ok? Para generar un buen trabajo. Vamos. 3, 2, 1, 15, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 6, 7, 8. Excelente. 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. Descanso, Adrián. ¿Puedo mejorar mis glúteos? Me dijeron que yo definitivamente no puedo mejorar. Por supuesto que puedes mejorar. No de la noche a la mañana. No de la noche a la mañana. Pero si tienes buena consistencia, si eres juiciosa, si eres disciplinada, si cuidas tu alimentación, si cuidas el entrenamiento, si cuidas la técnica, si cuidas el descanso, si alejas el estrés, la gente negativa de tu vida, los problemas, pues lo sabes afrontar, por supuesto que mejoras. Vamos, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Adrián, ¿qué tiene que ver que tenga problemas o no tenga problemas? ¿Eso qué tiene que ver con el crecimiento de glúteos? Bueno, recuerda que si tú no sabes afrontar las dificultades que tienes en tu vida y te llenas de mucha tristeza, de depresión, no sabes cómo afrontar eso, tu cuerpo empieza a liberar ciertas hormonas que literal, empieza tu tejido muscular de para atrás, 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 de para atrás. Es muy importante. Todos tenemos problemas, pero no es el problema. El problema no es el problema, sino la actitud con la que yo afronte esa dificultad. Vamos, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Muy bien. Entonces es una combinación de varios factores. Obviamente, de acuerdo a tu genética, algunas mejorarán más, otras mejorarán un poquito menos, porque eso, la genética también determina mucho el nivel de mejora que vayas a tener. Pero en principio, por supuesto que puedes mejorar bastante, ¿ok? Cambio. Ahora, hacemos la misma elevación que hicimos ahora, pero ya lo vamos a hacer unilateral. Ahorita lo estamos haciendo con los dos pies apoyados. Ahorita lo vamos a hacer a una sola pierna. Subo, contraigo. ¿Ok? Ojo. Subo, contraigo. Vamos a hacernos 10 y 10 por cada lado. Antes de empezar, recuerda una cosa. Eres hermosa, eres preciosa, eres valiosa, eres inteligente. Es una cosita divina. No se te puede olvidar nunca. ¿Ok? Y sí puedes. Vamos, 3. 2, 1, 10, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Cambio nuevamente. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, ay, ay. O te está yendo de maravilla. De maravilla porque somos unos ganadores y somos unas ganadoras y sí podemos. Vamos, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay, ay, ay! O mejoramos o mejoramos. ¿Sí o qué? Vamos bien, vamos bien. Bueno, 3, 2, 1. Se fue. 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 6, 7, 8, 9. Ay, ay, ay. 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, ay, ay. Vamos a hacernos la última. Sí puedo. Soy un ganador. 3, 2, 1. Se fue. Vamos. 1, 2. Muy bien. 3. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. ¿Cómo vas? Más bien que un berraco. O mejoras o mejoras. ¿Ok? Vamos bien. Y recuerden, recuerden, recuerden. Cuando entrenamos piernas, los glúteos también están involucrados. ¿Listo? Cuando entrenamos piernas, los glúteos también están involucrados. Bueno, cambio. Ahora, posición nuevamente. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos ahorita. Apoyados acá. Pero se acuerdan que ahorita teníamos la pierna así flexionada, ¿sí o qué? Ahora la vamos a tener extendida y lo que hago es que subo, contraigo, bajo, subo, contraigo, bajo, subo, contraigo. Vamos a hacer 15 y 15 por cada lado y empezamos en 3, 2, 1. Se fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio, acá puedo utilizar bandas elásticas, puedo utilizar las pesitas tobilleras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Subo, contraigo duro. 11, 12, 13, 14, 15. Ojo, una cosa es subir a contraer y otra cosa es subir exageradamente la pierna por allá al techo, que ya no estoy contrayendo glúteos, sino que estoy estresando la zona lumbar. Ten mucho cuidado. Por eso les digo siempre conciencia muscular. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, muy bien. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Cambio, cambio, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Descansa, toma agüita. Eso tomamos acá. Ay, ay, ay. Bueno, familia, personas, quédate en la colchoneta, personas que necesiten más candeleo, que necesiten más, se van a devolver al inicio del video y van a repetir los ejercicios que acabamos de hacer. Conciencia muscular, se puede utilizar cargas, mancuernas, discos, barras o lo que me genere un poquito de peso, excelente. Ojo, el peso para las personas que ya llevan entrenando varios días conmigo, varios mesecitos. Si este es tu primer capítulo, si llevas una semanita, dos semanitas, no necesitas peso, necesitas mejorar tu técnica y ejecución de los ejercicios. Ok, entonces, si vas a repetir, devuelve el video en este momento y los demás lo vamos a dejar hasta acá. Ok, bueno, ¿o por qué? Porque voy a ir a una rutina corta, efectiva, poderosa, fácil, una rutina súper fácil. Vamos a la colchoneta a estirar. Yo lo que hago es que pierna derecha sobre la izquierda, lo que hago es esto, la paso así flexionada y estoy elongando todas estas fibras musculares del glúteo, también estoy estirando, relajando, liberando la zona lumbar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora cambio, hago lo mismo pero con la pierna contraria, pierna izquierda flexionada sobre la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora rodillo, llevo mis rodillas hacia el pecho y hago esto. ¿Listo? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Será que doy un par de saluditos más? A ver. Saludo en especial para Paula. Paula Ant Rodríguez. 1393. Un saludo bien especial para Mónica Villa Señor. 5485. Daniela Hernández. Un saludo. OX9BB. Mercedes Lagos. 4475. Última. Lulu Rodríguez 6141. ¿Ok? A mí me gustaría saludarlas a todas, pero donde me ponga a saludarla a todas, aquí nos quedamos. Sí, ok. Bueno, vamos a terminar primero con el agradecimiento. Posición de agradecimiento. Decimos
Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, gracias por permitirnos una nueva rutina, por permitirnos realizar otro capítulo, por permitirnos movernos, tener un nuevo día, una nueva tarde, una nueva noche, tener alimento, tener familia, tener trabajo, tener capacidad de aprender, de crecer, de mejorar todos los días. Te lo agradecemos. Gracias por las múltiples bendiciones que nos das. El mero hecho de que podamos escuchar lo que estoy diciendo a través de este video, ya es una bendición. El hecho de que hoy estemos viendo esta rutina es una bendición. El hecho de que mi corazón esté llenando cada rincón de mi cuerpo con oxígeno, con nutrientes, cada vez que bombea la sangre, es una bendición. Cada respiro, cada que nos movemos, cada paso, cada movimiento es una bendición. Gracias nuevamente por todo el amor que nos das. Por favor, llévanos siempre de tu mano. Danos sabiduría, fortaleza para afrontar las dificultades. Sabemos que las dificultades no son nada más que un entrenamiento mental, un entrenamiento emocional para hacernos más fuertes y más sabios. Y te rogamos que nos escuches, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. ¡Amén, carajo! Muy bien, familia, terminamos. Entonces, buena ingesta de proteína, priorizando proteínas provenientes de los alimentos. ¿Ok? Los glúteos, ¿crecen o no crecen? Por supuesto, el glúteo es un músculo. Y el músculo, bien estimulado, por supuesto que mejora. Nuevamente repito, no va a ser de un día para otro, sobre todo si tienes una genética que no te favorece muchísimo con el tema de los glúteos, pero en la medida que vayas avanzando, pues vas a ir mejorando. Ok, Adrián, la otra pregunta, Adrián, yo tengo unos glúteos demasiado grandes, yo no quiero agrandarlos más, yo quiero reducirlos. Esos ejercicios te ayudan. La única diferencia en tu caso es que si soy una persona delgada, mis carbohidratos van a ser en porciones más grandes, pero si en el caso tuyo tienes un trasero, piernas, espalda, brazos muy grande por acumulación de grasa, buena ingesta de proteína, lo que mencioné ahorita, y tus carbohidratos ya no van a ser así, sino así, porciones más moderadas, no eliminar, porciones más moderadas. Listo, es la única diferencia. Recuerda, familia, bueno, y lo que les mencioné ahorita, quiero que se vayan hoy, aparte de la rutina, aparte de la coincidencia muscular, aparte de que mejoramos a través de los ejercicios que hicimos, es, recuerden, la actitud con la que yo afronto las dificultades, todos, yo. A veces tengo unos retos y unas dificultades que la gente piensa que uno no tiene problemas, que todo es color de rosa, que todo. No, yo también tengo retos. Pero por eso yo les enseño, porque es la manera en que yo afronto, mejoro, avanzo, crezco, progreso todos los días. Es gracias a eso de que Dios me bendice a mí, a mi familia, todos los días. Porque es la actitud. Tú a veces no tienes control, o tú no tienes control sobre la mayoría de cosas. Bueno, sí, tú eres el responsable de lo que te pasa, pero eres el responsable de cómo asumo eso. Y ante las cosas que no eres responsable de lo que te pasa, por ejemplo, un ejemplo, hoy estaba, no sé, cayendo agua, estaba lloviendo muy duro. ¿Tú manejas eso? ¿Es tu culpa? ¿Tú controlas la lluvia? No, pero sí puedes controlar tu actitud frente a la lluvia y frente a un problema, frente a un tema laboral, económico, académico, familiar, no sé. Ok, entonces quiero que se vayan con eso, porque cuando no controlamos eso, nuestro sistema hormonal, y sobre todo en el caso de las mujeres, se vuelve como loco y empiezas a deteriorar tu estructura, tu salud, tu estética, tu apariencia física. Ok, sígueme en Instagram, TikTok, Quay como Adrián Medellín. Recuerda que por Instagram tenemos un contacto mucho más cercano. Recuerda seguirme en Facebook como Adrián Medellín Entrenamiento. Recuerda suscribirte a mi canal en YouTube si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones. Déjenme sus saluditos. Compartan la rutina para que más personas hagan también esa rutina, se beneficien de esa rutina. Déjame un like si te gustó. Si no te gustó, déjame un dislike. Te quiero mucho. Mírame. Te quiero mucho. Te mando un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.